Tres. Adelante. Perfecto. Bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Joan Carlos Ibáñez, ¿cierto? Soy residente de primer año y el día de hoy vamos a abordar el tema de tratamiento no farmacológico del trastorno afectivo bipolar. Debo admitir de que fue un tema para mí un poco complejo de revisar porque no estoy muy, ¿cómo decirlo de alguna forma? No conozco mucho este tema en particular. Nuestra hoja de ruta va a ser la siguiente. Primero voy a partir hablando de la psicoeducación, voy a hablar de la terapia cognitivo-conductual, terapia familiar, terapia de ritmo interpersonal y social, terapia dialéctica conductual, vamos a hablar de la medicina integrativa y finalmente, pero no menos importante, la terapia electroconvulsiva. A modo introductorio, informar de que el tratamiento de primera línea para el manejo del TAP es el tratamiento farmacológico. ¿Ya? La tasa de recaída oscila entre un 40 y un 60% en paciente con TAP, a pesar del uso de los medicamentos. Estos datos han llevado al desarrollo de varias intervenciones psicológicas complementarias dirigidas especialmente a retrasar la recurrencia, prevenir la recaída, reducir la duración de los episodios. Existen varias intervenciones no farmacológicas que ayudan a manejar diferentes aspectos de los trastornos bipolares y no han tenido mucho estudio las intervenciones basadas, o sea, intervenciones no farmacológicas, y han estado disponibles aproximadamente los últimos 15 a 20 años. Entonces, vamos a partir hablando de la psicoeducación. La psicoeducación es una piedra angular del manejo psicológico. Se utiliza en múltiples tipos de psicoterapia y se introdujo inicialmente la psiquiatría para el manejo de las personas con esquizofrenia. Las intervenciones psicológicas basadas en la psicoeducación han demostrado ser útiles para mejorar los resultados en el trastorno afectivo bipolar, que lo vamos a detallar un poco más adelante. Los aspectos fundamentales de la psicoeducación es, uno, la necesidad de información del paciente sobre su enfermedad, dos, la necesidad del paciente de información sobre su tratamiento, tres, la necesidad de adquirir habilidades que sean útiles para el manejo de su enfermedad, cuarto aspecto fundamental es minimizar el estigma asociado con el trastorno afectivo bipolar. El objetivo de la psicoeducación es, uno, mejorar la conciencia de la enfermedad. Dos, mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico, como por ejemplo el asistir a los controles. El tercer objetivo es la detección temprano de recaídas, tanto de episodio depresivo, hipomaníaco o maníaco, y evitar factores potencialmente dañinos como sería el alcohol o las alteraciones del ciclo sueño-vigilia. La psicoeducación es una intervención que involucra, uno, una buena práctica médica y busca empoderar al paciente con herramientas que le permitan ser más activo al paciente con relación a su tratamiento. La psicoeducación es un entrenamiento conductual de actitudes y aptitudes. La psicoeducación proporciona una alianza terapéutica que se basa esta alianza en la colaboración, en el intercambio de información y en la confianza. Los mismos componentes están presentes en la mayoría de los paquetes terapéuticos para el TAP en todo el mundo. ¿Ya? Hay múltiples tipos por decirlo de alguna forma, de guías de psicoeducación. Ha demostrado ser eficaz la prevención de la recurrencia de los episodios del estado de ánimo en el trastorno bipolar. ¿Ya? Esto es solo un ejemplo que muestra unas múltiples sesiones de la 1 a la 21 que se desarrolló en Barcelona, que básicamente acá lo que se quiere mostrar es de que estas sesiones, lo que va dirigido un poco más hacia la conciencia de enfermedad, la adherencia al tratamiento farmacológico, y ahí se detalla toda la información de cada uno de los tratamientos, la identificación de señales de alerta temprana, la evitación del uso de, perdón, de la evitación del abuso de sustancia y la regulación de los hábitos, ¿ya? Solo para informar, sé que también tenemos nuestra propia guía acá en el Hospital de la Florida. Solo dejo ahí para que sepan que se basa en los mismos principios, por ejemplo, de conciencia de enfermedad, adhesión farmacológica, regularidad de hábito y evitación de abuso de sustancia y manejo del estrés. Y solo como aclaratorio puse ahí como la sesión 1, que es la introducción a la psicoeducación e informar al paciente qué significa la enfermedad bipolar. Bueno, como ya dije anteriormente, la psicoeducación es un aspecto esencial en la conciencia de enfermedad. Más de la mitad de los pacientes con trastorno bipolar muestran un conocimiento inadecuado de su enfermedad. Es súper frecuente la negación del trastorno y esto es una de las principales barreras para iniciar el tratamiento.
Además, factores importantes como el estigma social aumenta el riesgo de que el diagnóstico sea rechazado por el paciente. Hay múltiples sesiones que están dirigidas específicamente para mejorar la conciencia de enfermedad y la aceptación de esta patología. Y después de esto se ven otras cosas como mejorar la adherencia o evitar el daño. Hay que también destacarle al paciente y dejarle bien en claro que el trastorno bipolar es una afección que es médica. Hay que priorizar inicialmente los elementos psicobiológicos por sobre los que son psicosociales. En relación a la mejora de la adherencia, es uno de los objetivos centrales de la psicoeducación. El problema de la mala adherencia es una causa muy importante de una mala evolución del paciente. Se puede definir como la incapacidad del paciente para participar en comportamientos o hábitos que promueven la salud. Esto puede ser, por ejemplo, dejar de lado el tratamiento tanto farmacológico, dejar de acudir a los controles, y así, o no seguir los consejos que le da el médico. Es un fenómeno complejo, puede ser variable durante el tiempo, siendo los pacientes vulnerables a suspender los medicamentos en diferentes puntos del ciclo de la enfermedad. Es súper frecuente, por ejemplo, de que cuando el paciente se siente muy bien, piensa que no es necesario utilizar medicamentos y lo suspenden porque sienten o ven que son asintomáticos. En relación a evitar el daño, lo más importante es evaluar dirigidamente el trastorno de uso de sustancias. Hay una alta prevalencia de trastorno de uso de sustancias. Se habla de que en el TAP tipo 1 hay aproximadamente un 60% de abuso de sustancia de alcohol. La prevalencia de vida de cualquier uso de sustancia es de un 38%. En las personas mayores, el alcohol es la sustancia consumida con mayor frecuencia. En las personas más jóvenes también están las sustancias que son ilícitas, especialmente la cannabis. Esto lamentablemente empeora la evolución. Aumenta tanto el episodio depresivo, altera los problemas de la adherencia farmacológica y se vuelve una recuperación sintomática más lenta de lo esperado. Entonces, la psicoeducación en este sentido tiene como objetivo reducir el uso regular de sustancias con efectos psicotrópicos. No hay que dejar de mencionar también de que la cafeína también sería importante para la desestabilidad de los pacientes. Por tanto, también habría que enfocar el esfuerzo en disminuir el uso de cafeína. Con relación a la detección de señales más tempranas, son tres pasos que se recomiendan en la psicoeducación. El primero consiste en informar al paciente los signos más frecuentes de recaída de depresión, de hipomanía y de manía. El segundo paso es personalizar las señales de advertencia, o sea, el primer paso que sería darle estos signos de alteraciones de depresión o de hipomanía o manía y hacerlo más personales, ¿ya? Y el tercer paso se conoce como la especialización. En este paso, el paciente aprende a reconocer las señales que preceden a las señales de advertencia identificadas anteriormente. Son como las advertencias de la advertencia. Por ejemplo, hay pacientes que dicen de que los colores se vuelven más brillantes al comienzo de una hipomanía. ¿Ya? Con relación a la regularidad del estilo de vida, esto es súper importante, ¿ya? Y está básicamente el objetivo de esta prevención de recaída. La mejora en la regularidad de las actividades y hábitos cotidianos constituye un ingrediente central, como ya mencioné anteriormente, y especialmente se estimula hábitos saludables como hábitos de sueño, dieta saludable y ejercicio físico. Para poner fin a la psicoeducación, las últimas sesiones están centradas en la técnica de control del estrés. ¿Ya? Se le informa al paciente que el estrés puede ser un desencadenante importante en las recaídas y como mecanismo para introducir diversas técnicas psicológicas que pueden ayudar a los pacientes a afrontar de mejor manera el estrés. Y en las últimas sesiones también se hace un resumen de todo lo trabajado anteriormente con el paciente. Bueno, con relación a los resultados de la psicoeducación, se sabe poco sobre los beneficios a largo plazo de la psicoeducación. Un metaanálisis de estudio informó que la psicoeducación es eficaz en prevenir cualquier tipo de recaída y tanto maníaca y hipomaníaca y no sería tan efectiva en recaída depresiva. No tiene ninguna utilidad en el tratamiento agudo y un mecanismo de acción, el mecanismo de la acción de la psicoeducación, perdón, sigue siendo desconocido. El efecto es muy probablemente sea beneficioso. Perdón, este efecto probablemente esté asociado
a una mejora en la adherencia al tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, en la promoción de la regularidad del estilo de vida, en los hábitos saludables, en la enseñanza y la detección precoz de los signos prodrómicos. La psicoeducación tiene algunas limitaciones. No se recomienda como monoterapia, como ya dije en la introducción, es un complemento a la farmacoterapia. Como dije, puede ser menos eficaz en aquellos episodios en pacientes con episodios múltiples y alteración neuropsicológica, y no es eficaz en el tratamiento de episodios agudos, como dije anteriormente. Ahora vamos a hablar un poco de la terapia cognitivo-conductual. Lo siento. Ahora sí. Informar un poco que la terapia cognitivo-conductual en general se inicia con una formulación cognitiva del problema específico del individuo relacionado con el trastorno bipolar. El objetivo de la terapia cognitivo-conductual es lo siguiente: es adaptar al paciente, bueno, y mejor, como mejorar la conciencia de enfermedad y el tratamiento farmacológico que está llevando el paciente. Mejorar la adherencia a los medicamentos, mejorar la autoestima, reducir las conductas desadaptativas. Reconocer y modificar los factores psicobiosociales que desestabilizan el funcionamiento diario, reconocer y manejar los factores de estrés psicosociales, enseñar estrategias para enfrentar problemas cognitivos, enseñar reconocimiento temprano, identificar y modificar pensamiento automático, etc. Se ha visto que la terapia cognitivo-conductual tendría un rol importante en el tratamiento de la depresión bipolar que sea aguda. La verdad es que leyendo los papers no me quedó tan claro la terapia cognitivo-conductual, así que me basé un poco en un libro como para conocerla un poco más a fondo. Aquí solo dejo las características de la terapia, que brevemente decir que es una terapia que es breve, que depende mucho del objetivo que el paciente tenga, que tiene que tener una óptima alianza terapéutica, tiene que haber un esfuerzo colaborativo, estructurada, está centrada en el presente. Esta terapia cognitivo-conductual tiene múltiples etapas. El primero es el objetivo de lo que el paciente requiere, donde se plantean objetivos de formulación y tratamiento. Lo primero que se hace es explorar qué tanto comprende el paciente sobre la patología que tiene. Y para esto se indaga sobre los episodios previos, se centra en la identificación de signos que sean prodrómicos y que si tiene o no tiene efecto estresante. En la segunda etapa, hay enfoque que es un poco más cognitivo-conductual para el manejo de los síntomas que sean disfuncionales, el manejo de pensamientos que sean automáticos, que lo vamos a ver un poco más adelante, enseñar el autocontrol individual y técnicas de autorregulación que mejoran el autocontrol de los síntomas depresivos, y eso implica una múltiple cosas. Como la etapa B, esto significaría establecer patrones de actividad regulares, en rutinas diarias para que el paciente tenga patrones de sueños regulares, desarrollar habilidades de afrontamiento de distintos tipos de conductas que sean como controversiales o difíciles para el paciente, el manejo del tiempo y reconocer y abordar los pensamientos automáticos disfuncionales. Bueno, ¿qué son los pensamientos automáticos? Son pensamientos que nos pueden ocurrir a todos, ¿ya? Y que vienen sin que uno, entre comillas, los llame, ¿ya? Acá está. ¿Qué pensamientos podrían estar presentes, por ejemplo, en una persona que tiene síntomas ansiosos, como por ejemplo, me voy a enredar entero, me van a mirar raro, me rindo? Quizá un poco lo que me está pasando en este segundo en la presentación. Y en relación a los pensamientos automáticos como depresión, por ejemplo, puede estar presente el no quiero más, debería haber tratado más, solo he tenido fracaso, etcétera, etcétera, etcétera. En la etapa C, hay que hacer frente a las barreras cognitivas y conductuales para la adherencia al tratamiento y modificar las creencias desadaptativas. Y se busca acá también mejorar la adherencia a la medicación y otro aspecto del tratamiento. La etapa D es una técnica antirrecaída y modificaciones de creencias que el paciente tiene. Es reconocer los primeros síntomas signos de recaída y las técnicas de afrontamiento. Busca dirigidamente características prodrómicas, como ya lo dije anteriormente. Se va a hacer una lista junto al paciente para buscar situaciones de riesgo que eventualmente pueden tener un alto riesgo de algún tipo de recaída y se jerarquiza la estrategia de afrontamiento para cada uno de las situaciones de riesgo que se hace con el paciente anteriormente y se planifica cómo afrontarlo esto y cómo automanejar los problemas después de la terapia cognitiva. En relación a la terapia cognitivo-conductual, en un estudio de metaanálisis
muestra que los datos disponibles hasta ahora brindan un apoyo limitado a la utilidad de la terapia cognitivo-conductual durante la fase aguda de la depresión bipolar, que fue lo que inicialmente dije que podría eventualmente ser útil. No sirve para la fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento, como ya dije, no sirve. Podrían ocurrir que se hagan algunas sesiones de refuerzo. Y los pacientes en la primera etapa de enfermedad podrían beneficiarse más de la terapia cognitivo-conductual. O sea, es más al inicio de la patología y más útil en la fase aguda que la de mantenimiento. Con relación a la terapia familiar, como dice su nombre, es una terapia que está centrada en la familia. La psicoterapia puede ayudar tanto al paciente como a los miembros de la familia a mejorar la comunicación y resolver los conflictos. Eso sería el objetivo. La terapia familiar está planteada en tres módulos bien grandes, que el primero es la psicoeducación, como ya vimos anteriormente, puede ser bastante similar. El segundo se centra en las habilidades comunicativas de la familia. El tercer módulo se enfoca en la resolución de los problemas que pudiera existir en la familia. ¿Eso no va? Ya. ¿Cuáles son los resultados? Estos son los que salen en el paper de donde se plantea la terapia familiar. Vamos a verlo acá. Dice que reduciría la terapia familiar los síntomas de estado de ánimo y mejoraría la adherencia a los medicamentos. Además que se ve que comparado con la terapia individual disminuiría la rehospitalización. Acá no sé. No, y eso es como lo más importante. Y en el metaanálisis en general que se revisa en otro paper, dice que la literatura apoya la conclusión de que la intervención es centrada en la familia y los cuidadores ejercen un impacto beneficioso a lo mejor en la familia. Pero el impacto es más bien familiar que el impacto en el propio paciente. Entonces es controversial la evidencia de la utilidad de la terapia familiar en el paciente, sino más bien mejora la relación intrafamiliar y eso mejoraría, tendría algún beneficio en el paciente. Hay otra terapia, que es la terapia de ritmo interpersonal y social. Voy a traer un poco más rápido. Bueno, la terapia de ritmo interpersonal y social partió del año 88. Fue establecida como que los síntomas depresivos estarían... Estos surgirían, ¿cierto?, de consecuencia de eventos de la vida que perturban la vida social. Hay señales externas que funcionan para arrastrar los ritmos biológicos que descargan los ritmos sociales y biológicos. Esto se ve más claro en esta imagen acá. Entonces, que hay eventos de la vida, ¿cierto?, que pueden generar cambios sociales. Esto pueden haber una disrupción, ¿cierto?, del ritmo social. Que esto puede generar una disrupción del ritmo biológico. Es que esto puede generar síntomas que sean somáticos y finalmente pueden generar un episodio depresivo mayor. Entonces, esta teoría comienza con el concepto de que los eventos de la vida pueden desencadenar tanto episodios depresivos como maníacos. Los pacientes con TAP tienden a tener horarios diarios menos regulares y esto predice mayor probabilidad de episodios depresivos y maníacos. Pueden ser los pacientes con TAP particularmente susceptible a interrupciones en su rutina diaria y que estas interrupciones pueden ser desencadenadas a sus síntomas y episodios afectivos. Entonces, el año 2005 se desarrolló una terapia de ritmo interpersonal y social específicamente para TAP con el objetivo de mejorar los ritmos circadianos como una forma de mejorar el curso de la enfermedad. Existen cuatro fases de tratamiento. La primera está centrada en la historia del paciente. La segunda es el objetivo es mejorar la rutina o ritmos sociales del paciente. La tercera es la fase de continuación y mantenimiento, que busca establecer confianza de los pacientes con la capacidad de mantener horarios diarios regulares y relaciones interpersonales. Y la cuarta se centra en la finalización saludable de la relación terapéutica con el paciente. En el resultado de la terapia de ritmo interpersonal, en un seguimiento que se hizo a 2 años de la fase aguda, experimentaron en periodos sin episodios anímicos más largos y tenían más probabilidades de permanecer asintomáticos. En un metaanálisis que también se revisó o revisó, en general no hay datos convincentes sobre la utilidad de la terapia de ritmo biológico, perdón, la terapia de ritmo interpersonal, y la fase de mantenimiento.
Hay algunos datos que, al igual que la terapia cognitivo-conductual, lo que dice es que si se aplica temprano, y especialmente durante, en la fase aguda, podría eventualmente prolongar el tiempo de las recaídas. La siguiente tipo de terapia que vamos a hablar es sobre la terapia dialéctica conductual, más conocida como DBT. El DBT fue desarrollado originalmente para personas que tuvieran diagnóstico de trastorno de personalidad limítrofe. Ya, es una técnica basada en principios y esto está basado en la conmovisión dialéctica. Y esta conmovisión tiene tres características principales. Uno que dice que todos los comportamientos están interrelacionados, que la realidad se ve como una serie de fuerzas internas opuestas, de modo que es necesario integrar puntos de vista diferentes y opuestos. Y lo tercero, la naturaleza de la realidad es un proceso de cambio continuo y por lo tanto es esencial sentirse cómodo con el cambio. Entonces, el objetivo principal del DBT es la desregulación emocional. Está diseñado como una serie de estrategias que reemplazarán comportamiento ineficaz y desadaptativo con respuestas que sean hábiles para el paciente. Y esta estrategia se divide en cuatro áreas de habilidades más básicas. Entonces, estos son los tipos de elementos más básicos del DBT, que en el fondo lo que buscan es mejorar la desregulación emocional. Estas son la atención plena, que lo que hace es que los pacientes sean más conscientes de sus emociones, comportamientos y acciones. La segunda es la habilidad de la tolerancia a la angustia, que lo que hace en el fondo son habilidades para sobrevivir una crisis que ayuda a la persona a identificar formas alternativas, responderle a impulsos que sean más abrumadores. También hay otra que es la habilidad para regular las emociones y finalmente está la habilidad de efectividad interpersonal. Entonces, ¿por qué se postula que el DBT eventualmente podría ser útil para el trastorno afectivo bipolar? Bueno, básicamente porque el trastorno limítrofe de la personalidad como el TAP se caracterizan principalmente por la inestabilidad del estado del ánimo y tienen algunas cosas que comparten, como la impulsividad, el riesgo de suicidio, las dificultades interpersonales y la falta de adherencia al tratamiento. ¿Cuáles son los resultados del DBT? Bueno, en general es bien tolerado en las personas con trastorno afectivo bipolar y puede mejorar los síntomas del estado de ánimo. A pesar de la lógica que expliqué anteriormente, el DBT sería eficaz en el tratamiento, pero hay poco estudio relacionado con relación al DBT. Entonces no hay algo que sea concluido. Hay una habilidad bien importante del DBT que es el mindfulness y es una de las que ha recibido mayor atención y mayor estudio. Una de esas es el Mindfulness Based Cognitive Therapy, que es el MBST, como se lee, y ayuda al manejo especialmente de los síntomas que sean más ansiosos. No hay sí estudios de que demuestran de que el DBT sea eficaz en la prevención de recurrencia. Bueno, este es un resultado un poco más amplio, donde el metaanálisis lo que muestra es demostrar la eficacia de cada una de las psicoterapias que anteriormente les comenté. Podríamos ver que la psicoeducación sería eventualmente útil en una reca en un ser efectivo en la reducción de la recaída, ¿ya? Y la terapia cognitivo-conductual eventualmente puede servir para síntomas que sean depresivos. Y el mindfulness serviría para el manejo de, como dije anteriormente, de la ansiedad. Ahora, vemos acá que hay diferencia entre los estudios, porque la terapia familiar no sería útil para nada, sin embargo, la que vimos anteriormente tendría cierta utilidad para disminuir algún tipo de recurrencia. Y la centrada en ritmos interpersonales, la verdad es que no salió como tan concluyente. Así que ahí también quedan como los. Lo siguiente que vamos a revisar es la medicina integrativa, que se basa en tres principios fundamentales, que uno es la genética, el ambiente y como la medicina más ancestral, y recoge la medicina integrativa, elementos de la medicina occidental, oriental y de la medicina nutricional. El cuidado integrativo es flexible, tiene una conceptualización que es holística y el tratamiento enfatiza la conexión de la mente y el cuerpo. Está basado en la medicina basada en la evidencia y medicina complementaria para mejorar los outcomes. ¿Por qué sería útil en el trastorno afectivo bipolar?
porque la efectividad del tratamiento convencional, como vimos anteriormente, tiene varias limitaciones y porque entre un 20 a un 50% de las personas con TAP al menos estarían utilizando terapia no convencional por año. O sea, entre un 20 y 50% de los pacientes con TAP están usando terapia no convencional. Bueno, ¿en qué se centra las intervenciones de la medicina integrativa? En intervenciones que tienen relación con el estilo de vida. Por ejemplo, el sueño. Hay varias estrategias, como ya la vimos anteriormente, como la psicoeducación, la terapia cognitivo-conductual, y la terapia cognitivo-conductual tendría cierta evidencia para el manejo del insomnio. Con relación a la fototerapia, esta es una terapia que se basa en la exposición a la luz brillante, y esto lo que lograría es regular el ritmo circadiano, y como vimos anteriormente, los pacientes con trastorno afectivo bipolar, esto estaría afectado. Y la efectividad de la fototerapia es bastante controversial, así que lo dejo ahí como dato. Otra intervención importante de la alimentación tiene que ver un poco con los micronutrientes. Estos micronutrientes sirven para la construcción tanto de hormonas, de neurotransmisores y de segundo mensajero, que sirven de señales para el cerebro y para el resto del cuerpo. El consumo de estos micronutrientes y ácidos grasos serían esencial en la dieta y jugarían un rol importante en el trastorno afectivo bipolar. Solo estoy poniendo acá un ejemplo, yo sé que se ve como algo bastante complicado, pero que sería el triptófano, que está acá, que sería un precursor de la serotonina y de la melatonina, y de otras moléculas que no se generarían de forma endógena. Por tanto, el triptófano sería una de las cosas importantes a administrar o a dar, que no estaría esencialmente en nuestro cuerpo. En relación a la alimentación y las intervenciones que se pueden realizar en esto en relación al trastorno afectivo bipolar, tendría la base de que sería importante la alimentación tanto en el metabolismo de los neurotransmisores, como de la inflamación crónica, como del estrés oxidativo. Y los alimentos que, o las, lo, los alimentos efectivamente que tienen mayor evidencia estaría el omega 3, que ayudaría a regular la inflamación, etcétera, la inflamación que estaría en los pacientes con trastorno afectivo bipolar. Tendría un rol la liberación de serotonina también, y estaría así la evidencia de que el omega 3 sería útil en personas con niveles proinflamatorios elevados. La N-acetilcisteína también sería útil, especialmente por su efecto antioxidante y antiinflamatorio, y podría ser útil en depresión bipolar. El inositol también se ha visto que podría ayudar a la mantención del potencial de membrana, y la vitamina D, hay evidencia de que podría generar depresión bipolar, el déficit podría alterar GABA, y el administrar la vitamina D reducirá la severidad de los síntomas depresivos y maníacos. Finalmente, para terminar con la intervención del estilo de vida, está el ejercicio, pero no hay ninguno que demuestre impacto específicamente en el trastorno bipolar. Claramente mejora si otro tipo de patología crónica. Y tenemos la carta de ánimo y especialmente interesante aplicaciones de internet y smartphone que podrían demostrar cierta utilidad en el beneficio de la adherencia del paciente. Solo como dato, vi que está esta aplicación que se llama App, que es un diario anímico para personas con trastorno bipolar. Es una aplicación que es gratuita y lo que hace básicamente es hacer todos los días una especie de carta de ánimo. Y uno va llenando todos los días, por ejemplo, cómo uno se encuentra, cómo ha estado la ansiedad, el nivel de energía, la confianza, si se ha tomado o no los medicamentos. Y también busca dirigidamente señales de riesgo, tanto como de manía como de depresión. Bueno, y para finalizar, y no menos importante, obviamente, está la terapia electroconvulsiva. La TEC tiene un lugar único en el arsenal terapéutico en el trastorno afectivo bipolar. Ha mostrado ser útil en tratamiento agudo de episodio depresivo grave, maníaco y mixto, en pacientes con alto grado de suicidalidad, en pacientes con catatonía y en el TAP refractario a tratamiento farmacológico. Toda la guía de TAP sugiere que el TEC debe aplicarse en casos muy graves y o resistentes a la farmacoterapia. En algunas guías clínicas, como vimos anteriormente, si en los otros seminarios vimos de que podría ser sugerido como de primera línea. Para comprender un poco mejor la importancia de la terapia electroconvulsiva,
Lo que hice básicamente fue desglosar un estudio que realicé, que involucró a 522 pacientes con el diagnóstico de TAP resistente a medicamentos, y se sometieron a TEC, ¿cierto?, entre enero de 2016 y mayo del 2011 en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Pisa, en Italia, y estos pacientes cumplían con criterio del DSM-4. ¿Ya? Los resultados son los siguientes. Con relación a la depresión bipolar, un 68% serían respondedores y un 31% serían no respondedores. En relación a los estados mixtos, un 72% sería respondedor y un 27% sería no respondedor. En relación a la manía, un 75% se consideraría respondedor, 25% no respondedor, y en la catatonía un 80% respondedor y un 19% no respondedor. Finalmente, como en la discusión de este trabajo, el TEC resultó un tratamiento eficaz independientemente de las fases del trastorno, como lo mostré anteriormente. Tendría una respuesta clínicamente significativa en aproximadamente 2/3 de los pacientes con depresión bipolar severa y farmacoresistente, que fue lo que se estudió. Sería efectivo en depresión bipolar, manía y estado mixto. 80% de los pacientes con catatonía resultó el TEC útil. Y también como discusión lo plantean como un potencial estabilizador del ánimo, que el TEC de continuación y de mantención podrían ser eficaces para estabilizar a los pacientes con trastorno afectivo bipolar que sea crónico, al reducir la tasa de ingreso y la duración de la hospitalización. Así que, bueno, esa es mi presentación y muchas gracias.